Hola amiguitos, hoy les traemos un nuevo programa que se llama Exprésate, el divertido programa que pasa en el canal Cuarto todas las tardes los miércoles. Hola Daniel, hola amiguitos, y recuerden que Exprésate es un canal muy divertido y también educativo. Sí Jimena, aparte de eso nos ayuda a aprender matemáticas y manualidades. Las matemáticas nos ayudan a facilitar algunas cosas, ya que a veces a algunos niños se les dificulta las matemáticas. Entonces con esos truquitos nos ayuda a facilitar. Y las manualidades hace que se desarrollen nuestras destrezas y nuestras habilidades. Y también de... la música. La música nos enseña artistas nuevos y a tocar instrumentos diferentes. Y la lectura también nos enseña a explorar a mundos nuevos y aprender a leer. Entonces, amiguitos, empecemos con el programa llamado ¡Exprésate! Daniel, tú ahorita nos dijiste que en este programa aprendemos a hacer manualidades y desarrollamos nuestras destrezas. Así es, Jimena. Entonces los invitamos a hacer cucurulú en cultivarte de papel. Entonces los invitamos para que vayan y les digan a sus papás que les ayuden a conseguir los materiales y ¡vamos a la obra! Bienvenidos a la Ludoteca de Cultivarte y a este su espacio creativo en Exprésate. Para el día de hoy preparamos para ustedes una linda manualidad de un animal que poco hemos realizado aquí, la verdad. Y los materiales que vamos a utilizar están muy sencillos de conseguir. Realmente necesitamos una hojita de color verde o cartulina, si tienen un pedacito de cartulina verde que puedan reciclar. Necesitamos pegamento, tijeras, un pedacito de papel blanco. En este caso yo voy a usar dos ojitos locos, pero ustedes pueden hacerlos también sobre el papel y luego pegarlos. Y toda la disposición del mundo para que iniciemos ya con nuestra actividad. Chicos, a buscar los materiales y manos a la obra. Vamos a decidir primero que todo en qué sentido vamos a hacer nuestro cocodrilo. Si vertical o si horizontal. En este caso, si lo hacemos de este tamaño, nos va a quedar algo corto, así que yo quiero hacerlo con el largo de la hoja. El primer paso, chicos, es definir entonces, como les digo, el largo. El segundo, hacer un doblez para poder iniciar nuestro cocodrilo. Entonces sería de esta manera. Yo voy a doblar más o menos así, para que no me quede demasiado gordito. Listo. Y a continuación, lo que voy a dibujar es un óvalo de aquí hasta aquí. Listo. Voy a hacer un óvalo. Por aquí también. Y en este punto vamos a sacarle las patas. Las patas van a ser como unas U gigante. Una por aquí. Continúo. Y la otra por acá. De esta manera nos queda ya definido cuál es la cabeza y cuál es la cola. ¿Por qué? Porque aquí es menos larga la distancia a la primera pata que aquí. ¿Listo? Recortamos. Muy bien. Ya tenemos nuestra figura, ¿ven? Como les digo, aquí está la cabeza, la pata, la panza, la otra pata y la colita. Vamos a hacer unos cortes de la siguiente manera. Diagonales más o menos de centímetro y medio. Después de la primera pata hasta después de la segunda pata. Es decir, voy a empezar desde por aquí. Pueden trazar con el lápiz si quieren para que sepan cómo deben hacer los cortes. Y procedemos a cortarlos.
1, 2, 3, 4 y 5 cortes. Muy bien. Ahora vamos a abrir nuestro cocodrilo. Recuerden que como doblamos el papel, y vamos a revisar esos cortes que acabamos de hacer. Miren que si yo meto por aquí el dedo voy a tener la puntica, hice el corte en diagonal, pero al abrirlo me va a quedar un triangulito. Ese triangulito, la punta la voy a doblar hasta que me toque la punta donde inicia el siguiente triangulito. Es decir, aquí, ahora la siguiente y así sucesivamente hasta que termine con las 5. Nuevamente vamos a doblarlo a la mitad, cuidando también doblar esas punticas que acabamos de hacer. Con mucho cuidado, exacto. Y miren qué bien se nos ve el lomo de nuestro cocodrilo. Listo, ahora vamos a pegar los ojitos que les había mostrado al principio, por aquí. Ponemos uno y a continuación vamos a poner el otro a este lado, fijándonos que nos quede parejito con el que ya pusimos para que no nos vaya a quedar muy visco nuestro cocodrilo. Podemos abrirlo, aquí miremos. Muy bien. Nos queda un solo paso para terminar y es hacerle los dientes, la sonrisa. Para eso vamos a utilizar el papel blanco que les dije al principio, el pedacito de papel. Podemos hacerlo de la siguiente manera, doblamos y vamos a dibujar como una sonrisa con unos dientes y recortamos. Muy bien, recuerden que como habíamos doblado el papel, entonces lo tenemos doble y vamos a pegar esa gran sonrisa por aquí. Lo que vamos a hacer es quitar un pedacito de la punta que está súper puntuda, esa nariz. Y pegamos estos dientes a lado y lado. Por aquí. Miren qué cocodrilo tan feliz acabamos de hacer. Finalizamos nuestro cocodrilo y ahora vamos a ponerlo de pie. ¿Vieron qué sencillo fue hacer este cocodrilo el día de hoy? Como siempre, amiguitos, los invito a que exploren esa creatividad, a que exploren en sus talentos, a que día a día se atrevan a hacer y a aprender algo nuevo que les ayude a construirse como personas. También les ratifico la invitación para que hagan parte de todos los procesos de los espacios del Centro de Bienestar Cultivarte,
Recuerden que tenemos coro, promoción lectora, manualidades, juegos dirigidos y muchas cosas más para todos ustedes. Ah, y por supuesto el curso de fotografía los lunes 3 de la tarde, las películas durante miércoles, jueves y viernes, actividades los días sábados y el aula virtual a su disposición para que hagan tareas, jueguen, se conecten a redes sociales y mucho más. Nos vemos en una próxima ocasión aquí desde la Ludoteca de Cultivarte en este su espacio de Expresa, el espacio de los niños en el Canal 4 de Apacio de Televisión. En la entrevista del día de hoy, nuestro compañero Sebastián va a entrevistar a Daniela Foronda, que es más conocida como Dani. Ella presenta el programa Sintonía. Entonces, ¿qué tendrá Dani para contarnos? Adelante, Sebastián, con la entrevista. Hola chicos, hoy tengo el honor de tener como invitada a Daniela Foronda, la persona con la que nos sintonizamos todos los viernes en Sintonía. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Sebas, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bien, vamos con la entrevista. Ok. Dani, tú llevas mucho tiempo siendo parte de nuestro Canal 4. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste? Bueno, en realidad esto inicia cuando tenía yo 9 años de edad, inicié acá en el canal. En realidad cuando todo comenzó, pues no trabajaba aquí, era por la subida de Cristo Rey, pues era la ubicación antigua de la empresa y tenía más o menos 9 años de edad cuando inicié en el semillero. Bueno, ¿y cómo te ha parecido este proceso? Ay Sebas, ha sido un proceso larguísimo, muy largo, donde he aprendido, donde he conocido bastante del tema, donde como tú también estaba en el semillero y me encantaba, mejor dicho, era una fanática de todas estas cosas, de la cámara, de los micrófonos, de las luces, de salir, de presentar, de entrevistar al que fuera, porque realmente me encantaba. Entonces algo como que me nacía. Mi mamá desde pequeña me dijo, yo te voy a incluir en esto porque realmente te veo ganas. Lo haces en un espejo, te mantienes con un cepillo hablando y yo creo que sí, así era. Y entonces me dijo, no, realmente voy a meterle el semillero y nada, cuando llegué fue tropezarme porque pues viví cositas al principio como, uy, no sabía que esto era así, pero me la disfruté todo el tiempo y hasta ahora pues estoy feliz acá en la empresa. Muy bien. ¿Y qué es lo que más recuerdas del tiempo que estuviste en el semillero? Ay, a ver Sebas, recuerdo mucho que éramos muchísimos integrantes del semillero, éramos aproximadamente 50, si no éramos más personas. O sea, el semillero era realmente grande y recuerdo que las integraciones, los programas eran realmente dinámicos. Recuerdo mucho que nos extendían un tapete con una cantidad de cojines y nos volvíamos unos loquitos con este set. Teníamos la oportunidad de ser demasiado naturales, demasiado amplios como con la gente. Entonces recuerdo mucho como esa dinámica que se manejaba en ese entonces. Y recuerdo mucho que mis compañeras, algunas de ellas me decían, me tenían ciertos celitos porque siempre me llamaban a mí a grabar todos los intros, las bienvenidas y todos los programas y decían, déjanos espacio. Y entonces yo, no, pues yo no estoy haciendo nada, a mí me llaman, a mí me buscan, yo estoy en casa tranquila y me buscaban porque realmente se me veía y como que, no sé si lo hacía bien o lo hacía mal, realmente me encantaba y le ponía todas las ganas. Sí, eso está muy bien. Sí. Bueno, ¿y recuerdas de algo de tu primera vez frente a la cámara de la televisión? Bueno, realmente la primera grabación yo no recuerdo. Tendrían que ayudarme aquí con registros, porque no recuerdo cuál fue mi primera grabación. Recuerdo mucho un primer directo que fue en una terraza, que me dio demasiado susto porque fue la primera vez que tenía tantas luces encima. Entonces fue la presión como de tener muchísimas luces, de que era un vivo y que, como vos sabes, un directo te genera una presión y responsabilidad muy grande. Entonces el hecho de estar ahí como en vivo para que estar pendiente de que la gente te está juzgando por lo que estás diciendo, entonces saber lo que estás diciendo, saber estar bien establecida con lo que hablas. Entonces fue mi primer directo y yo considero que fue como mi primera pequeña presión en la televisión. Qué buena experiencia. Sí, sí. Uf. Bueno, ¿tú consideras importante que el Canal 4 tenga un semillero? Claro que sí, lo considero muy importante y apoyo muchísimo el semillero de televisión porque pues así inicié yo y como te digo éramos 50 y solo quedé yo, o sea, solamente estoy yo después de tantos años, entonces lo considero importante porque de 50 una quedó como con ese amor por esa empresa. Bueno, en realidad Melisa Márquez también es una integrante que fue el semillero y ella aún creo que trabaja por estos lados o ha aportado bastante.
y Daniel Herrera también, pero en mi caso pues sigo acá vigente con los programas, con los espacios, y considero que es importante porque desde pequeños deben, o sea, en el caso mío que tenía como ese deseo de querer presentar y estar en los medios, te fomentan bastante esto y te ayudan mucho a romper barreras, a romper hielo, a romper miedos, y en la interacción con estos micrófonos, con las cámaras, con el personal, te ayuda mucho a socializar más. Entonces cada vez como que te vas enterando de nuevas cosas, entonces eso te ayuda a conocer más. Me está pareciendo muy interesante tu historia en este semillero. Gracias, Sebas. Bueno, Dani, más o menos, ¿cuántos años llevas siendo presentadora de nuestro canal? Ay, Dios, mucho. Desde que tenía 9 y tengo 20 algo. O sea, llevo mucho. Pues realmente he contado más o menos 14 años, creo, más o menos, acá en el canal. Pues desde que inicié desde el semillero. Presentando, pues así en serio, no sé, por ahí 9 años, no sé. Porque al principio, pues, bueno, no, contémoslo todo, porque igual estaba en el semillero y pues era presentadora de los espacios. Cuando eso era Stop, te cuento una anécdota chiquita para no alargarme. Yo cuando estaba en Stop tenía una nota que se llamaba la nota científica. Yo me aprendía todo de memoria, o sea, era todo. Cuando eso estaba otra persona que estimo también mucho y le hacía unos efectos especiales a esas tomas, entonces yo hablaba del Triángulo de las Bermudas y me pasaba acá el avión, me pasaba el buque, me pasaba el barco y me parecía muy bonito y la interacción era muy buena, sí, o sea, era muy bueno el trabajo. Entonces recuerdo mucho la nota científica de Stop cuando la presentaba. Me independicé y decidí realizar mi propia nota. No sé si ustedes la recuerden en casa, pero me encantaba este espaciecito del programa. Muy bien. Y hablemos un poco de los programas que has presentado. O sea, ¿cuáles he presentado? Sí, okay. ¿Cuáles has presentado? Zona Cultural, Zona 4, he presentado La Terraza en ocasiones anteriores, presenté Stop, Zona Juvenil, he presentado Mi Colegio, Los Jóvenes Tienen la Palabra, Sintonía, y pues ahora en esta nueva versión que tenemos del programa. Pues realmente han sido procesos, muy pocos programas, pero han sido procesos muy largos en ellos, donde he estado mucho tiempo. Pues con tantos programas agarraste mucha experiencia. Sí, la verdad, he agarrado bastante. ¿Recuerdas alguna anécdota graciosa que te haya sucedido siendo presentadora? Ay, no sé, una vez cuando estaba en Stop, cuando estaba pues así más pequeñuela, una persona, pues estaba entrevistándola, ¿cierto? Y cuando eso, pues obviamente no tiene uno tanta experiencia en hacer preguntas bien formuladas, entonces él me hizo una contrapregunta y realmente un presentador, pues no sé si te han enseñado, pero cuando vos estás entrevistando, por lo general no debes responder al entrevistador, o sea, estás siempre pendiente de lo que él responde y pues ya vos te pegas de algo. En mi caso, pues él me agarró y me hizo una contrapregunta y yo me puse a responder y la nota la fui haciendo fui yo, porque realmente yo me quedé fue hablando toda la nota. Al final el invitado se quedó mirándome como, no, pues ya tú lo dijiste todo, o sea, ya. O sea, fue muy chistoso esa experiencia porque no supe manejar como esa bla, 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 me iba toda hora y como que me puse a responder. Realmente tenía que haber guardado como cierto el recelo y pues seguirle preguntando y yo me quedé, fue hablando. Entonces prácticamente la entrevistada fui yo. Y muchas experiencias, Sebas, he presentado en muchos espacios, muchos programas, personas que me han contestado, sí, bueno, claro, ajá, respuestas cortas. Por ejemplo, en Los Jóvenes me pasó, me tocaba sacar, pues yo lo digo coloquialmente, o sea, tenía que sacarle a la persona las palabras porque no era fluida, entonces es un estrés que sientes con el invitado. O sea, no es como yo que aquí te hablo y te hablo, no, realmente es una presión. Y con Los Jóvenes me pasó eso, o sea, es una presión muy, 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 muy impresionante, valga la redundancia. Pero el resto todo bien, todo full, me ha ido bien. Súper bien. Y cambiando un poquito de tema. Ajá. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niña? El micro. Lo que más me gustaba hacer. Ay, no sé qué más, a ver, yo amaba presentar, estar como en el rollo de la presentación, jugar en la calle, pues, bueno, ¿quién no ha jugado en la calle? Pues salir a jugar con las amiguitas, y nada, estar más que todo como con este cuento de la tele y de la música, me ha gustado mucho la música. Qué bien, muy bien. ¿Cuál consideras que fue tu peor travesura? Ay, Dios, mi peor travesura, pero de niña, o sea, pues claro, sí, niña. Literal, sí. Un día, y les voy a contar la historia de la ceja de Dani, un día estaba en mi casa y, como le decimos en casa, machoneando, o sea, estaba jugando, pero así como dando lidia, ¿me entiendes? Y me puse a jugar en un mueble y me partí esta ceja, o sea, así. Ay.
Sí, yo tengo una cicatriz acá. Entonces, más de una vez en sintonía o en otros espacios me han visto como ese hueco ahí, como que dirán que al que qué pasa. O sea, no, eso fue para mí mi peor travesura. Mi mamá me decía, Daniela, estate quieta que te vas a terminar rompiendo la cabeza. Y yo no sé, eso como que fue dicho y hecho porque me caí y tengo una cicatriz en la ceja. Entonces, para mí esa fue mi mayor, pues me dejó cicatrices de por vida. Uno nunca le hace caso a la mamá. Sí, uno es bastante, no sé, cansoncito. Bueno, Dani, vamos a jugar. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece? Listo, Sebas. Bueno, sol. vacaciones. No lluvia. Sé. Alegría. Mar. Ay, relajo, no sé, distracción. Amor. Lo más lindo que le puede pasar a uno. Espacio. Espacio, la galaxia. Sintonía. Programa, no sé. Flores. Flores. Belleza, naturaleza. Nieve. Perfección. Canal 4. Se lo tienen que ver todos los días, el Canal 4. Eso. Y para terminar, Dani, yo quisiera que nos dieras un consejo a todos los niños del semillero y que le enviaras un saludo a alguien especial para ti. Okay. Porque te cuento que ahora a través de YouTube, Exprésate es un programa que puede ser visto en todo el mundo. Ok, bueno, yo te ayudo porque, o sea, estabas con eso por allá volando y la gente no te va a oír. Un consejo a todos los niños del semillero, sigan luchando por este sueño. Si están aquí, que sea porque ustedes realmente lo quieren, más no porque se sientan presionados por alguna persona en especial, sino porque realmente ustedes lo sienten. Porque realmente ustedes quieren y tienen la disposición de aprenderse en estos guiones, de estar aquí, de compartir, de volver a repetir si es necesario una y otra vez, porque de eso se trata, de corregirse y dejarse en ayudar bastante. Un semillero es una oportunidad muy grande para que los jóvenes comiencen como a crecer en esos sentimientos, a crecer como en eso que sienten que quieren ejercer en un futuro. Entonces, ayuda muchísimo y con la compañía de aquí de todos, sé que van a salir grandes niños. Por ejemplo, me parece que eres un gran presentador. O sea, muchas gracias. Lo estás haciendo muy bien. Tienes una empatía chévere. Mira que me cautivaste con la entrevista. Bueno, Dani, muchas gracias por todos los consejos y por contarnos tu historia aquí en el semillero. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esta fue la entrevista de hoy. Seguimos con más de Exprésate. Chao. Bye. Ahora les recomiendo un libro que se llama ¿Dónde viven los monstruos? Daniel, ¿tú conoces los monstruos? Yo me los imagino que vivan alto en montañas y bajo tierra y que sean de puros elementos, que sean de baba, que sean de chocolate, que sean de azúcar, que sean de viento, que sean de fuego, que sean de agua, que sean de tierra. De muchas cosas. Ajá, muchas cosas. ¿Y tú cómo te los imaginas? Yo me los imagino un poquito más feos. Pero ahora vamos con la bibliotecaria Luce Dilma a ver este cuento. Este libro, ¿Dónde viven los monstruos?, es un texto de ilustraciones del escritor Mauricio Senac, un escritor bogotano, que le dio por construir en la propia casa un bosque de donde salían animales. Entonces Más disfrutaba mucho colocándose su traje de lobo para asustar a los que habían en la casa. Esta historia es muy bonita. Los invitamos para que se acerquen por la biblioteca pública, donde encontraremos textos como este. Su madre lo llamó monstruo y Mar le contestó, te voy a comer. Y la mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció hasta que habían lianas colgadas en el techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. ¡Chao, amiguitos! ¡Daniel! Se acabó el programa. ¡Pero no llores, chilletas! Que nos vamos a dejar con un videomapping.
Nosotros nos encontramos en YouTube, en el televisor Canal 4, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Facebook, en no sé qué, en no sé cuántos. En sillas, en mesas, en zapatos. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Totoro! 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 ¡Totoro!